vengan, les voy a revisar el cuaderno. Y espero encontrar un cuaderno excelente. Profe, mi cuaderno está bonito. Bueno, yo veré. Es que si no puedo revisarles el cuaderno de manera presencial, mejor dicho, preparen esos cuadernos y yo veré, los ordenan bien lindos, porque les voy a pedir un video. Profesora, cuando... una pregunta, ¿no puede servir una cosa? ¿Puedo hablar? Primero voy a revisar manos levantadas, Tomás, y creo que primera la tiene Juan Felipe Ortiz. Señor. Es que mira, en tu materia, yo, mala nota que me saqué 85 de 80, profe, pero del resto todos son de 100 y de 99. Amor, mira, en los niños que se sacan buenas notas conmigo, yo califico, yo no solamente califico, que me suban las cosas a la plataforma, chicos. ¿Yo qué les califico? Les califico su puntualidad. Que me asistan a clase. ¿Cómo se va a sacar 100 un niño que me mande tareas pero que no entre a clase? ¿Es justo? No. No. ¿Tiene la misma nota un niño que entra tarde a uno que se levanta y entra temprano? No. No. ¿Tiene la misma nota un niño que me entrega todas las actividades con cuaderno o solo el que me entrega cuaderno y no me entrega libro ni ficha? No. 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 Me tienen que entregar las tareas completas como la profe se las pide en el Classroom. ¿Listo? Eso yo quiero que lo tengan muy claro porque es que yo no... ¡Ay, profe, pero si el niño mandó toda la tarea bien y está todo! Sí, mamá, pero mira, no me entró a clase o llegó tarde o no me participa en clase, le pregunto y no me responde. Obvio, chicos, o sea, es que yo tengo en cuenta todas esas cosas. La profe Karen es muy divertida, yo soy muy chévere, yo los hago reír. Pero miren, yo parezco un pulpo y yo tengo aquí un ojo aquí, un ojo aquí. Yo ya sé quién me participa y quién no. Y ustedes lo saben porque yo cuando de esto les digo, niños ya congelados ya no hablan más. ¿O es mentira? Esto es un... Tomen esto como una charla motivacional porque yo quiero que ustedes hagan las cosas bien. ¿Listo, grado cuarto? Yo sé el potencial que todos tienen acá. Y ustedes son niños muy capaces, muy eficientes, que pueden, mejor dicho, miren. Entonces, amores, listo para que lo tengan en cuenta. Me voy a poner muy exigente con eso porque yo no quiero que vayan a llegar a quinto y sin saber tomar unos buenos apuntes. ¿Listo? Y eso que yo les pongo la diapositiva, les escribo en el tablero y una cosa, chinchichin, chanchachan, y todo bien decoradito. Orden en esos cuadernos. Así como yo le exijo a transición, le voy a exigir a grado cuarto. Me tocó la letra, mejor dicho, ahorita ya, no importa que estemos finalizando, no se me vayan a relajar, ¿no? Entonces, amores, que el otro año digan, uy, sí, la profe tenía razón, tenemos que tener ese cuaderno súper organizadito. Y no solamente en inglés, amigos, en inglés, en matemáticas, imagínense un reguero de números. Uy, no, ¿cómo sería eso? ¿Tú te imaginas un mute de números? No, qué horror. O manchado un cuaderno. ¿Señorito? Que un número en el primer renglón y el segundo va en el segundo, en el tercer renglón. No, niños, acostúmbrense a hacer las cosas bien. En serio, o sea... Miren, tomen mi consejo, yo se los digo porque de verdad los quiero, porque de verdad sé que ustedes pueden hacer las cosas súper bien, ¿listo? Entonces, grupo número 2, se preparan cuando vengan, voy a revisarles el cuaderno, a ver qué tan bonito lo tienen. Amor, quieta con eso, ¿listo? Bueno, chicos, el día de ayer, ¿qué estuvimos viendo? Cuéntenme ustedes. Esas respuestas. Los gobas. El día, ¿saben? No sé si escucharon, pero ¿qué vimos el día de ayer? Ayer vimos el libro. No, yo estoy preguntando qué tema vimos. Oh, es obvio. Los colores. Los adjetivos. ¿Los colores? Los subjetivos, profe. Miren que están hablando los de virtual y no estoy escuchando. Con razón, esto toca subirle casi que todo el volumen. Dime, profe, los adjetivos. Los adjetivos, gracias Santiago Salamanca, muy amable, gracias a los que contestaron. Los adjetivos.
Contestó Alison Celi en el chat y Catalina. Subjetos, ay no, no, Catalina. Te confundiste. Adjetivos, muy bien. Chiquis, triquis. El día de ayer vimos. Siéntate bien. ¿Listo? El día de ayer efectivamente vimos adjetivos, vimos cómo describir objetos, animales, personas. De todo. Objetos, personas y animales, ¿verdad que sí? ¿Cómo describimos algo? Puede ser por su tamaño, por su color, por una característica que tenga. Por ejemplo, podemos decir, ¡ay! Ese hombre es rubio, o sea que es mono, ¿cierto? Les diríamos, he is a blonde man, o sea que es rubio, así se dice, ¿vale? Profe, yo soy mono. A ver, chicos, vamos a hacer un ejercicio de lectura. Voy a hacer un ejercicio de lectura en inglés, ¿cierto? No se me vayan a poner ni tímidos ni nada de eso. A mí no me interesa que ustedes digan todo súper, hiper, mega bien, porque es que yo sé que ustedes están aprendiendo inglés, ¿listo? Entonces, ay, no, que me da pena. No, eso no existe acá. Me van a levantar, no, mentiras, no van a levantar la mano. No, voy a elegir al azar. Voy a elegir al azar porque es que hay niños que a veces no me hablan para nada en clase, ¿listo? Dice, la página 86. Look at the following image from the crazy pool and match them with the corresponding descriptions. Profe, ¿qué acabas de decir? Mira las siguientes imágenes de la piscina loca y únelas con la descripción correspondiente, ¿listo? Entonces tenemos por aquí, la primera imagen es ¿de qué? Señora. No importa. No, aquí hay en uno al colegio. Aprender, ¿listo? A ver, la foquita, ¿qué está haciendo, chicos? Tocando la guitarra. Tocando la guitarra. A ver, yo voy a mirar manitos levantadas porque están muy juiciosos esperando su turno con la mano levantada. Juan Felipe, ¿qué está haciendo el pulpo? Profe, que espera, te lo digo, pero profe, espérame que me encuentro la página. Yo te lo digo, pero espera que me encuentro la página. 86, amor, rápido. ¿Cuál, profe? Juan, 86. ¿86? Yes. Ah, listo, profe, mira. El pulpo. Sí. ¿Qué está haciendo? Está pitando el silbato. Está soplando el silbato. Muy bien. Karen, ¿qué está haciendo la chica? Se está echando mostaza. ¿Se acuerdan que vimos que ayer que ganó? Uy, guácala. Pensando que es bloqueador. Señorita. ¿Ah, quieres leer o quieres decir? Bueno, dale. ¿Qué está haciendo el cuarto el señor? Está tomando la sopa. Está cocinando, ¿cierto? Y por último, por acá, Juan Esteban Guaqueta, ¿qué está haciendo el último, chico? Lo que no terminaste de poner la canción. ¿Qué dijo? No se te escuchó, amor. Repite. Profe, que no terminó la canción. ¿Qué dijo? Juan Esteban, no terminó la canción. ¿Cuál canción? No sé, profe. Ya la puse. Bueno, vamos a hacer ahora sí el ejercicio de lectura. Voy a escoger a niños al azar. Niños que yo vea, que no son los que me, o sea, mejor dicho, que no me participan casi. Que quiero escucharlos porque creo que ni la voz les conozco. ¿Listo? Una pregunta. Tomás, qué pena, pero no te he dado la palabra, amor. Ya voy a darte la palabra. Regálame un segundito, ¿listo? Pero me va a leer el primer cuadro. Me lo va a leer Brian. Voy a silenciar mi micrófono para que no haya interferencia, ¿vale? Dale. Ya, el profe. It is pink.
It has 8 legs. It is wearing a white shirt. It has a big broad face. It is throwing a whistle. Muy bien, Brian. Mira que lo hiciste súper bien. It is pink. ¿Ya saben qué es? It has 8 legs. It is wearing a white t-shirt. It has a big round face. It is blowing a whistle. ¿Qué será? Hermanito. ¿Tú? Es que no me ven los ojos. ¿Tú? Es el pulpo. Miren, si ustedes van a traducir, dice, esto es rosado. Tiene 8 piernas. Está, tiene puesto una camiseta blanca y tiene una cara grande y redonda. Está soplando un silbato. Santiago Salamanca, Santiago Sanabria, por favor, cierra tu micrófono. ¿Listo? Ah, perdón, profe. Voy a escoger a alguien de presencial para que me lea Dana Sastoque. El segundo. Unen el primer párrafo con el pulpo. ¿Listo? Mi amor, si quieres, acércate para que te escuchen tus compañeritos, ¿vale? O yo volteo la cámara. Ah, yo volteo la cámara. ¿Pero fue el primer párrafo con qué dibujo va? Ah, listo. Ahí, dale. Con el pulpo. El primero es con el pulpo. Ahora. ¿Qué has? No, es. Vamos con el segundo párrafo. He has. Lee duro, amor. Creo que no te están escuchando. He has brown skin. He is wearing a. He has no structure. He is wearing a white dress. He is cooking. Listo. Very good. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? Con lo que acabas de leer. No, que sí sabes qué es. ¿No? A ver. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Lo hiciste muy bien. Listen to me, ¿ok? He has brown short hair. He is wearing a hat. He has very mustache. He is wearing a white dress and he is cooking. ¿Cuál será? No, espérame, espérame. Alguien virtual. Le voy a dar la palabra a los que tienen la mano levantada. Liz Anceli. Profe, el cocinero. El cocinero. Muy bien. Yes. Dice... ¿Alguien me lo quiere traducir a español? ¿Alguien entendió lo que dice ahí para que me lo diga en español? ¿Aquí? ¿Alguien? ¿Quién me lo traduce? Le voy a dar la oportunidad a Santiago Sanabria para que se motive. Santiago Sanabria, ¿qué dirá ahí en español? Pues, no sé muy bien, pero lo que entiendo, no pasa nada, fresco, dale. Si es que hay algunas palabras que no entiendo. Él tiene cabello. ¿De qué color? ¿Qué cabello? Sí, ya me imaginaba que era eso, solo que la palabra ya me confundió. Él tiene cabello café, él está usando una cuchara. No, hat es sombrero. Él está usando un sombrero. Él tiene un mostacho, bigote, un mostacho, sí, un bigote. Tiene un mostacho. Él es
está usando. Él está usando un dress. Dress es vestido. Ay, yo pensé que era otra cosa. Él está usando un vestido blanco. Él está cocinando. Perfecto. Muy bien. Es blanco por no decirlo fluidamente. No, no te preocupes, tranquilo. Pero me encanta que lo intenten. Yo les ayudo, no pasa nada. ¿Listo? A ver, entonces tenemos el primer párrafo va con el pulpo y el segundo párrafo con el chef, ¿verdad? Tercero, vamos con, voy a llamar a una niña en esta oportunidad, voy a llamar a alguien de virtual. Profe, ¿qué hacemos? Estamos haciendo un ejercicio de lectura, ¿listo, amor? Okay. Dime. Sí, toca unir el párrafo con el con la imagen correspondiente. Voy a llamar a Laura Valentina Montenegro. ¿Me escuchas, profe? La siguiente. Laura Montenegro, por favor, lee el tercer párrafo. Sí te escucho. Vale, profe. Entonces, she has long straight blue hair. Hairy. She is tall. He is tall and thin. She is wearing red top and red shorts. She is putting mustard as tanning lotion. Very good, thank you. ¿Quién se anima a traducir? Escríbame ya en el chat. Que me diga, profe, yo te digo qué dice en español en ese tercer párrafo. ¿Quién se anima? Yo le ayudo. Dale, Isabela Vargas. Bueno, profe, dice que ella tiene el pelo azul y usa un top rojo y unos shorts rojos y usa mostaza de loción. ¡Excelente! Eso es. Ahí lo tradujiste como por pura lógica, ¿verdad? Miren. Señora. Muy bien, amor, te felicito. Gracias. Ella tiene un cabello largo, liso y azul. Ella es alta y delgada. Ella está usando un top rojo y unos shorts rojos. Ella está poniendo mostaza como loción de... ¡Ay! Esperen. Bloqueador. Eso. Bloqueador. ¿Listo? Entonces, ¿con quién va? Con la chica de la piscina que se está echando mostaza. Está muy fácil. Así. Derechito. Unimos. Seguimos con... Voy a irme con alguien presencial. Karen. ¿Listo? Ven, amor. Profe, mira que ya con la siguiente, ya con la primera. Profe, ¿qué estamos haciendo? Profe, que mi internet no me dejaba entrar. Profe, mira, pero, parece que la... Estamos haciendo un ejercicio de lectura, ¿sí? Chicos, escúchenme. Estamos haciendo un ejercicio de lectura y estamos uniendo el párrafo que corresponde con la imagen que corresponde, valga la redundancia, en la página 86, ¿vale? Dale, amor. ¿Lista? El cuarto. He short and brown. Curly. Hair. He T-shirt
He is going to. ¿Profe, lo estamos escribiendo? Into the pool. Very good. Thank you. He is short and brown. He has curly hair. He is wearing blue t-shirt. And he is going to jump into the pool. ¿Quién me quiere traducir? Yo, dice Daniel Alejandro Prieto. Te ganó Prieto. Sí, es que yo ya la tenía preparada. Eso, eso dije. Es bajito y castaño. Tiene un pelo rizado. Viste de azul. La camisa. La camisa. Y él está, va a saltar desde a la piscina. Muy bien. No hay que decir nada más. Está súper bien, Daniel Prieto. Lo hiciste muy bien. Que él es pequeño, tiene el cabello. Él es pequeño y café. Él tiene el cabello rizado. Está usando una camiseta azul. Y va a saltar en la piscina. Desde el lápiz. Muy bien. Entonces lo unen. Y por último, ¿me vas a colaborar tú, porfis? Chiquis. Amor. ¿Yo, profe? No, no, no. Acá una niña presencial me va a ayudar a leer el último párrafo. ¿Lista? Ven. Párate acá, 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 este lado. Ya saben cuál es, sin embargo, vamos a hacer el ejercicio de lectura, ¿vale? Un poquito más duro, por favor. Que si puedes leer más duro porque no te están escuchando. Amor, esto va aquí, es el niño que va a saltar en el lápiz. ¿Y este quién es? ¿Con qué imagen va? Fat es gordo. Muy bien. Pero vamos a ver, ¿quién me quiere traducir el último párrafo, por favor? Escríbanme en el chat, yo. Y por favor, úsenme el chat sabiamente o les pongo a hacer una exposición de cómo usar el chat. ¿Listo? Joseph, dale. ¿Qué dice en español ahí? ¿En español o en inglés, profe? ¿Quieres hacerlo en inglés y luego en español? No, profe, solamente en inglés. Ah, qué belleza. Dale, pues. La última, ¿no? Yes. Listo. It is brown, it is big and fat, it has two long and sharp teeth, it is wearing a white hat and playing guitar, no sé qué, guitar, no sé qué dice el próximo último. Listo, amor. Miren, de últimas dice, esto es café, tiene grandes y, él es grande y gordo, tiene dos largos y afilados dientes y está usando un gorro blanco y está tocando guitarra. ¿Qué es? La foca. La foca, la morsa, lo que sea eso. La morsa, profe. La morsa. La morsa. Entonces, párrafo número uno va con el pulpo, párrafo número dos va con el chef, párrafo tres con la chica, párrafo cuatro
va con el niño que está saltando el lápiz y el último va con la morsa. ¿Sí les quedó bien? Hagan así. ¿Que los juntemos? Nice. ¿Quién hizo qué mal? Hagan así. De bien, como el balón. Nice. Oigan, háganme un favor. Nice. Háganlo con colorcitos. Cada línea con un colorcito diferente. Para que quede bonito. Sí, imagínate, le falta color, señora. Sí, ¿y ustedes por qué? ¿Ustedes no fueron al baño en descanso? Oigan, cuando lo mismo para el grupo 2, cuando ustedes vayan a descanso, aprovechen para ir al baño, ¿oyeron? Sí, puedes ir ahorita, ¿vale? Tranquilo. ¿Profe, a pie de colores? Tranquila, tranquila, no te preocupes. Okay. Profe. Chiquis, espérenme que me están necesitando a Cole. ¿Profe, así? Ah, ya se fue. Profe, ¿por qué apagas tu cámara? La profe se fue. Hola chicos, les cuento qué me pasó. Me paré, me llevé los cables y se me apagó todo. ¡Qué horror! Ya, volví. Chicos, me van a hacer un grandísimo, grandísimo favor. Ustedes van a hacer de tareita, les va a quedar, si tienen recortes de objetos que ustedes puedan describir. Reina, yo no entiendo, ¿tú qué haces de pie? ¿Dónde está tu libro? No sé qué es lo que estás haciendo.
La gente va a hacer más cosas de tarea y buscan los récords. Mira, tengo que hacer todas las clases con los profesores. Se hablaron dos niños al tiempo y no le entendí ni al uno ni al otro. Miren, vamos a hacer la página 87. ¿Qué vamos a hacer en la página 87? En la casa, ¿sí? Para ustedes que están aquí, en la casa, van a buscar recortes de objetos, de animales. Si ustedes ya los tienen por ahí, vayan buscando los recortes. Profe. Profe. Niños, les cuento que se acabó de ir la luz, ahora estoy en mi celular. Chicos, les voy a explicar y vamos a dejar la llamada hasta acá, ¿vale? Amores, amor, déjame, yo explico, porque es que me han interrumpido un poquito. Y por acá, tanto en virtual como presencial, ¿listo? Vamos a realizar como tarea la página 87. Pueden buscar recortes de imágenes. Pueden ser objetos, animales o personas, y ustedes van a utilizar el traductor para poder describir en inglés. Si buscan los adjetivos que necesitan, por ejemplo, ay, Julián es bello, entonces buscan cómo se dice bello en inglés. O por ejemplo, Julián es alto. Entonces, él es alto, buscan así. Si no tienen recortes, entonces van a hacer unos dibujos, ¿vale? Pero la idea es que me completen esta hoja haciendo la descripción de cada uno de los objetos o animales o personas. ¿Listo? Chicos, voy a dejar hasta acá porque se me acaban los datos. Ustedes ya saben cómo es esto. Se fue la luz acá en el colegio. Si llega, no, pero ya son las 16, ¿cierto, profe? Bueno, chao, profe. Dejamos hasta acá. Listo, amores. Bye, bye. Me hacen el favor. No, profe. Ay, profe. No, profe. Chao, profe. Bye, profe. Bye, bye. Me hacen el favor. Comienzan a salir, chicos. Gracias. Chao, niños. No puedo cerrar la llamada hasta que ustedes no salgan todos, así que por favor, les pido amablemente a que salgan, please. No puedo. Chao, profe. No se puede. Chao, chicos. Profe, una pregunta. Profe. Niños, por favor, salgan, porfa. José Alejandro, José Leonardo. No es una pregunta. Juan Esteban, chao. José Alejandro. José Alejandro, bye bye. Brian Steven, bye bye. Brian, chao. ¿Ustedes por qué se están alistando ya? Yo no he dado. Chicos, chao. Brian, sal, porfa.
Brian Steven Roa, chao. No, amores. Juan Esteban, me haces el favor y sales, gracias. Brian, qué pena, puedes salir. No te puedo sacar. No, mira, y él no quiere, no sale. Brian, ¿me haces un fan, sales? Eres el único en la llamada, necesito colgar la llamada, amor. Se me van a acabar los datos, Brian Roa. Brian, no entiendo por qué no has salido, amor. ¿Tú dejas las clases así conectadas y te vas?
Hola. Oh, es que el niño está fuera. Grita, grita. ¡Niño, se acabó la clase! ¡Niño, se acabó la clase! Niño, que ya acabó la...